Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Il Vangelo di questa domenica presenta il momento nel quale Pietro professa la sua fede El in Evangelio Gesù, de este domingo quale Messia e figlio di Dio. presenta el momento en el que Pedro Questa profesa su fe confessione en Jesús como dell'apostolo Mesías e Hijo è de Dios. provocata da Gesù Esta stesso confesión del e vuole apóstol condurre i es suoi provocada discepoli por el mismo a fare il Jesús, passo que quiere decisivo conducir a sus nella loro discípulos relazione con a dar Lui. el paso decisivo en su relación con Él. Infatti, tutto il cammino di Gesù En con quelli efecto, che lo todo el seguono, camino de specialmente Jesús, con i dodici, è un cammino di el camino de los educazione que lo alla loro siguen, fede. Prima di tutto, egli chiede es un la camino de gente educación de su chi fe. dice sia il figlio dell'uomo. Ante todo, él pregunta, Agli ¿quién apostoli dicen los piacciono hombres que es parlare el della Hijo del gente come a Hombre? tutti noi. Il pettegolo piace. El chisme gusta. Parlare degli altri non è tanto Hablar impegnativo, de per los questo, demás perché ci no piace es tan anche exigente, spellare gli altri. In aunque nos gusta questo caso hablar mal de los è già demás. richiesta la prospettiva della En fede este e non caso il se pettegolezzo, pide la perspectiva cioè de la fe y no del chiede chisme. che cosa dice la gente che io sia. Es decir, ¿qué dice la E i gente discepoli que, quién sembra soy yo? fare a gara nel riferire le diverse opinioni, che forse in larga parte Quizá stessi en gran parte ellos competían. condividevano, loro stessi condividevano. Ellos mismos In sostanza, Gesù compartían di Nazareth era sus considerato un opiniones. profeta. Porque básicamente Jesús de Nazaret Con era la seconda considerado domanda, un profeta. Gesù li tocca sul vivo. Con la segunda pregunta Ma Jesús voi. los toca Chi dite directamente. che io sia? A Pero ¿quién dicen ustedes que questo soy yo? punto ci sembra di A percepire este qualche istante punto di nos parece silenzio, percibir algún instante de perché silencio, ciascuno dei presenti porque cada uno de è los chiamato a presentes mettersi in es gioco, llamado a manifestando involucrarse, il motivo per manifestando cui el segue Gesù. motivo Per por el que sigue a Jesús. questo è più che Por legittima esto es una más que certa legítima esitazione. cierta vacilación. Anche se io adesso domandassi a voi, a Si yo a ustedes les preguntara a ustedes, te, chi è para ti, Gesù? ¿quién es Jesús? Ci sarà un po' di esitazione. Habrá un poco de Ci sarà. vacilación, habrá. Li toglie l'imbarazzo Simone, Les quita la che vergüenza a con Simón, slancio dichiara: que con Tu ímpetu sei il Cristo, declara, il figlio di Dio tú eres vivente. el Cristo, el Hijo del Questa Dios vivo. risposta così piena, Esta luminosa, respuesta tan plena non y gli viene dal luminosa suo no impulso. le viene Per de su quanto ímpetu, generoso, por Pietro era generoso que generoso, sea, ma è frutto di una grazia sino que es particolare del fruto de Padre una gracia Celeste. particular del Padre Gesù Celestial. stesso, infatti, gli Jesús dice, mismo, en efecto, le né carne né dice: sangue te lo hanno No te ha rivelato, revelado cioè nella esto la cultura, in carne, quello ni la che hai studiato, sangre, ni no, la questo non te cultura, l'ha ni lo que rivelato questo, estudiaste, no. te lo ha rivelato Te lo ha Padre mio revelado che è nei mi cieli. Padre que está en los cielos. Confessare Gesù è una grazia del Padre. Confesar a Jesús es una gracia del Padre. Dire che Gesù è figlio di Dio vivo, Decir che è que il Jesús Redentore, es Hijo è de Dios una vivo, grazia el che Redentor, noi es una dobbiamo gracia. chiedere. Nosotros Padre, dammi la grazia debemos di pedir, confessare a Padre, Gesù. danos la gracia de confesar a Nello Jesús. stesso tempo, Al mismo il tiempo, Signore el riconosce Señor la pronta reconoce la corrispondenza di pronta Simone correspondencia de all'ispirazione della Simón grazia con la e inspiración de la quindi gracia. aggiunge in tono Y solenne. añade en Tu tono sei solemne, Pietro tú eres e su Pedro, questa pietra y edificherò sobre la mia esta chiesa piedra e le edificaré mi potenze degli iglesia, inferi non y las prevarranno puertas del Hades su di no essa. prevalecerán contra ella. Con questa affermazione Con esta Gesù afirmación, fa capire a Jesús Simone hace il entender a senso Simón del nuovo el nome sentido del che nuevo gli ha nombre que le dato ha dado Pietro. Pedro. La fede che ha appena La fe manifestato è que la acaba de pietra manifestar es incrollabile la piedra sulla quale il Figlio di inquebrantable Dio sobre la vuole cual costruire el la Hijo sua de Dios Chiesa, quiere construir cioè su la iglesia, comunità. es decir, su La comunidad. Chiesa va avanti La sempre iglesia sulla fede di va Pietro, adelante siempre su quella sobre fede la fe de che Dio Pedro, riconosce, esa fe che que Gesù Dios reconoce, riconosce que Jesús e lo reconoce, fa capo della Chiesa. que lo hace jefe de la iglesia. Oggi sentiamo rivolta a ciascuno di noi Hoy escuchamos la domanda di dirigida a Gesù. cada uno de nosotros E la voi, pregunta de Jesús. chi dite che ¿Y io sia? ustedes quién dicen que soy Ognuno yo? di noi. Cada uno de nosotros.
Y cada uno de nosotros debe dar una respuesta, no teórica, sino que involucre la fe, es decir, la vida, porque la fe es vida. Para mí tú eres y decir lo que es Jesús. Una respuesta que nos pide también a nosotros, como a los primeros discípulos, la escucha interior de la voz del Padre y la consonancia con lo que la Iglesia, reunida en torno a Pedro, continúa proclamando. Se trata de entender quién es para nosotros Cristo, si Él es el centro de nuestra vida, si Él es el fin de nuestro compromiso en la Iglesia, de nuestro compromiso en la sociedad. ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Quién es Jesucristo para ti, para ti, para ti? Una respuesta que deberíamos dar cada día a nosotros. Pero estén atentos, es indispensable y loable que la pastoral de nuestras comunidades esté abierta a las muchas pobrezas y emergencias, están por doquier. La caridad es siempre la vía maestra, el camino de la fe, de la perfección de la fe. Pero es necesario que las obras de solidaridad, las obras de caridad que nosotros hacemos, no desvíen del contacto con el Señor Jesús. La caridad cristiana no es simple filantropía, sino por un lado es mirar al otro con los ojos mismos que Jesús, y por el otro es ver a Jesús en el rostro del pobre. Este es el camino verdadero de la caridad cristiana, con Jesús en el centro siempre. Que María Santísima, bienaventurada porque ha creído, sea para nosotros guía y modelo en el camino de la fe en Cristo y nos haga conscientes de la confianza en Él, que la confianza en Él da sentido pleno a nuestra caridad y a toda nuestra existencia. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuo. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digne officiamur promissionibus Christi. Gratia tua, anque sumo Domine, mentibus nostris infunde, Uque angelo annunciante Christi fili tui, incarnazione coniovimo, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, ieri, ayer,
Si è celebrata la giornata mondiale in ricordo delle vittime, se celebró delle vittime de atti di violenza, el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de la violencia basada en las creencias y religiones. Por eso rezamos por todos estos hermanos y hermanas y sostenemos esta solidaridad por todos los que siguen siendo perseguidos a causa de su fe religiosa, y son tantos. Mañana, 24 de agosto, ricorre el décimo aniversario del masacro de 72 migrantes. Se recordará el décimo aniversario de los migrantes muertos en Tamaulipas, México. Eran personas que buscaban una vida mejor. 72 víctimas. Expreso mi solidaridad a las familias de las víctimas que aún hoy piden justicia por lo que ha sucedido. Que el Señor nos pedirá cuentas de todos los migrantes caídos en los viajes de la esperanza. Han sido víctimas de la cultura del descarte. Mañana también se cumplen 4 años del terremoto que afectó Italia Central. Una oración por las familias y comunidades que han sufrido mayores daños para que puedan ir adelante con solidaridad y esperanza. Espero que se acelere la reconstrucción a fin de que las personas puedan regresar a vivir serenamente en esta región del Apenino. Además, deseo reafirmar mi cercanía a la población de Cabo Delgado en Mozambique, que está sufriendo a causa del terrorismo internacional. Recuerdo vivamente la visita que realicé hace un año a aquel país. Dirijo un saludo cordial a todos ustedes, romanos y peregrinos. De manera especial, a los jóvenes de la parroquia de Chernusco en el Navillo, los que están vestidos de amarillo, están ahí. Partiti da Siena in bicicletta. Vinieron desde Siena en bicicleta. Roma, lungo la via Francigena. A lo largo de la vía Francigena. Son muy buenos. E saluto anche al grupo. También saludo al grupo. E saluto anche al grupo di famiglie. De familias de Canobbio degli Angeli, en la provincia italiana de Bérgamo, que vinieron en peregrinación en recuerdo de las víctimas del coronavirus. No olvidemos. No olvidemos a las víctimas del coronavirus. Esta misma mañana escuché el testimonio de una familia que ha perdido a sus abuelos sin poder despedirse de ellos, saludarlos en el mismo día. Tanto sufrimiento. Muchas personas que han perdido la vida por esta enfermedad y muchos voluntarios, enfermeros, médicos, sacerdotes, voluntarios que también han dejado la vida, han perdido la vida. Recordemos a las familias que han sufrido por esto. Deseo a todos un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen pranzo y arrivederci.